Más adelante purificador vamos de aire como ese que tiene usted ahí. Sí. A ver si nos los podemos, si lo podemos traer acá. Ya les dimos algunas ideas de cómo lo podemos hacer hechizo, ¿no? Te lo iba a traer, pero no me llegó el ventilador. Ok, pero lo podemos hacer con un ventilador cuadrado, con unos filtros que se llaman... Filtros MERV 13. Filtros MERV 13. Y se los ponemos al ventilador y lo ponemos como un cubo en medio del salón. Exacto. Okay. En medio, lo que les quería explicar es para que la gente tenga más confianza. Favor. Esto igual lo ven bonito porque tiene un plástico, tiene hoyos aquí, orificios, pero igual no es más que un ventilador y un filtro. Okay. Nada más que este es un filtro EPA. Lo que nos estaban mostrando ahorita en pantalla es de lo que ya habían hablado con el doctor Cano. Sí, correcto. Esto me cuesta 9,000 pesos y es para 88 metros cúbicos. Los otros son los ideales porque nos sirve para 250 metros cúbicos por 2,000 pesos. Ok. Es decir, tenemos opciones accesibles y otras no tan accesibles. Si nosotros, si hay un colegio donde los padres de familia pueden hacer una cooperación y hay posibilidades económicas, se puede comprar un filtro como este que cuesta 9,000 pesos y un medidor de dióxido de carbono como este, que ahorita está marcando 531 y lo tengo muy cerca, por 5,000 pesos, ¿no? Es decir, la inversión por salón sería de 15,000 pesos. Con un número... máximo de alumnos, ¿hay una recomendación? Ah, eso es otra de los beneficios de tener un medidor de CO2. Con el medidor de CO2 podríamos incluso calcular el número de personas. Supongamos otra vez, ahorita está marcando bien, pero si empezara a marcar 700, 800, podríamos decirle a algunos ir desalojando de los, gente. Ir desalojando, y entonces pues también va a empezar a disminuir. La ventilación va a ser adecuada para un número determinado de personas. La posibilidad... Uno, no accesible para todos, evidentemente son 15,000 pesos. Este, aquel, el purificador, el medidor, 15,000 pesos por aula. Por aula, sí, más o menos. Y si todo lo queremos hacer, digamos, de una manera pues un poquito más económica, podemos construir el ventilador con los filtros que ya nos menciona el doctor, que nos saldrá en unos 2,000 pesos. 2,000 pesos, sí. Ayer precisamente hice la compra por Amazon. Son 2,000 pesos. Y además tiene la ventaja que si lo vamos a ocupar en las escuelas, el paquete de filtros MERV 13 es de 6, cuesta alrededor de 1,000 pesos. Entonces, si compras 2, tienes para 3. Tendrías que comprar 2 paquetes de MERV 13 y 3 ventiladores. Entonces, te sale como en 5,000 pesos hacer... En tres partes. Es decir, podríamos, digamos que 2,000 pesos para hacer un purificador artesanal, pero eficiente, y unos 1,000 pesos... de algunos 2 ventiladores de pedestal que apunten hacia las ventanas. Sí. O incluso comprar más MERV. Pero la opción que tú estás dando es excelente. Bien, doctor, pues así, lo que pasa es que hay muchas dudas. ¿Qué hacen los padres de familia? Evidentemente los niños quieren volver a la escuela, están agotadísimos, pero la decisión está en los padres. Entonces, por eso quisimos mostrar esto. Esto nos mantiene con la certeza de que estamos en los niveles adecuados de dióxido de carbono. Este marca 528, aquel no sé cuánto marca. Debe de andar más o menos igual. ¿Cuánto marca? Este que yo tengo aquí muy cerca marca 528, más o menos. 558. Estamos en los niveles adecuados. Opción 1, con esas posibilidades, y opción 2, artesanal. Pero mantenernos seguros y los papás tranquilos. Sí, ¿no? Desde luego. ¿Cuáles serían las, no sé, 3 o 5 cosas que no podemos olvidar para un regreso a clases? Que evite contagios, que en la medida de lo posible evite contagios, cuando regresemos el 30 de agosto. Ventilar. Abran todas las ventanas. Si no pueden comprar esto, no importa, abran las ventanas, hagan las actividades en el patio. Segundo y muy importante, utilizar mascarillas de alta eficiencia, pero también hay que ser conscientes de que millones de mexicanos no pueden comprarlos. Entonces, doble cubrebocas, tú lo has estado utilizando, esa es una muy buena opción y además ecológica también, ¿no? Pero tienen que ser tricapa y de tela. ¿De los celestes o de los negros, no? Sí, puede ser uno quirúrgico abajo. Otra cosa, permíteme informar. Ya la SEP mejoró un poco la guía, dice ahora sí que el cubrebocas y nariz y boca, pero se le olvidó poner que tiene que evitar huecos. Si hay huecos,
el aire va a pasar por ahí, no va a ser filtrado. Entonces, por eso doble cubrebocas, quirúrgico y encima uno de tela tricapa. ¿Hay cubrebocas pequeñitos? Sí, tipo KN95, N95. Porque yo he visto a mucha gente que tiene su cara pequeñita o los niños, entonces les quedan grandes y se les filtra por todos lados el aire. Hay que saber que va ajustado, ¿no? Ajustado el cubrebocas. Cubrebocas, ventilación, medidor si se puede, filtro de aire y nos podemos sentir más tranquilos. Sí, y lo que dices es muy importante. No es cualquier cubrebocas, también nos tiene que quedar, es como con los zapatos, ¿no? No te puedes poner cualquier talla. Entonces, una sugerencia para los papás es que vayan practicando, que encuentren varios cubrebocas, que les digan a los niños o les enseñen a vestirlo por más de 3-4 horas, que identifiquen ellos, que se acostumbren. Que se familiaricen con el uso del cubrebocas. Oye, doctor, pues ha sido muy importante esto. Ojalá que podamos vernos, si puede ser el otro viernes, para dar algunas otras recomendaciones y que los papás tengan tiempo de prepararse para el regreso a clases y que estén más tranquilos. De acuerdo. ¿Te parece si armamos un purificador de aire artesanal? Me parece muy bien. ¿El próximo viernes? Perfecto. Bueno, doctor Marco Sánchez Guerra, acá nos vemos entonces. De acuerdo. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Gracias, buenas noches.